Su primer acercamiento con el arte fue cuando eran apenas unos niños y pintaban con crayones, sin pensar que dedicarían la mayor parte de su vida a plasmar sus sentimientos en distintos lienzos. Paulina y Diego Ramírez, primos y compañeros de arte, pintaban juntos obras de fantasía, pero al crecer, cada uno fue tomando su camino, técnicas en las que se iban sintiendo más cómodos. Cuando entré a la universidad, yo soy diseñadora gráfica. Entonces, en la universidad nos empezaron a dar las clases de pintura, más bien de historia del arte y de figura humana y todo eso. Entonces, a mí me gustó mucho lo de figura humana. A mí me gusta mucho pintar también ojos. Paulina recibió clases en una academia de arte para perfeccionar su técnica y luego decidió empíricamente trabajar con óleo y acrílico, siendo este último el material que utiliza actualmente en todas sus piezas. Me gusta mucho el positivismo, ser alegre, transmitir esa energía. Entonces, en mis cuadros, a través de los colores, de las formas, de las pinceladas, trato de resaltar eso, de que soy feliz, de que la gente lo vea y se sienta alegre. Desde hace 3 años, Paulina tenía el interés de hacer una colección que fuera chapina y desde ese momento se ha dedicado a plasmar la cultura y tradiciones guatemaltecas en cada cuadro. Algo que también llamó la atención de Diego, que a diferencia de su prima, pinta solo con crayones de madera de colores vivos, pintando fuerte sobre cartulinas gruesas. Al llegar a la universidad, pues ya estaba un poco más consciente de lo que me rodeaba, o al menos la percepción de lo que me rodeaba, y empecé a plasmar eso que veía yo, digamos, en la calle o qué sé yo, lo que salía en las noticias, un poco, claro, no en forma figurativa, sino que ya tratando de hacerlo a mi propio estilo y usando mi propia técnica. Por separado, los dos han presentado sus obras en exposiciones nacionales, pero siempre tuvieron la inquietud de presentar su arte fuera de Guatemala y decidieron tocar puertas, dándose cuenta que antes tenían que cumplir ciertos requisitos. Hay que hacer un artistic approach, un CV artístico, y en ese momento, hasta ese día no habíamos hecho nunca eso. Entonces, ahí fue cuando dijimos, sí, hay que hacer un CV artístico. Empezamos a hacer un CV artístico y nos dimos cuenta que sí ya teníamos un caminar. Empezamos a armar ya todo y a preparar cartas para enviar a galerías. Entonces se hizo una propuesta, una página web y todo para mandarla a Francia, y de repente se vio la oportunidad de que estaba esta galería que se llama Latin Art en Praga. Esta galería de arte les abrió las puertas para presentar su exposición llamada Guatemala desde adentro, formada por 17 obras de Paulina y 16 de Diego. Son dos ideas. La primera es promocionarnos un poco fuera de la frontera y aprovechando que tenemos temas sobre Guatemala, entonces mostrar también de la nación de donde nosotros venimos. Hay muchos temas, ¿no? Por ejemplo, hay temas que son del folclore y de las tradiciones. Y hay temas también que hablan un poco de la vida ya social que tenemos en algunos casos. Estos dos artistas guatemaltecos viajaron a Praga este domingo, donde presentarán su exposición del 22 de marzo al 3 de abril. Logramos pasar, ya nos vamos, al fin. Ya estamos listos, nos vamos para República Checa a nuestra exposición. Bueno, ya estamos aquí en Praga. Ya estamos listos para la exposición. Durante la exposición, Diego, que es arquitecto, y Paulina, que es diseñadora gráfica, están dispuestos a vender algunas de sus piezas. Y al regresar, ya tienen planeado formar parte de exposiciones en varias salas de Guatemala.